Hola, soy el Padre Ángel, tu párroco, y bienvenidos a la parroquia de St. Joseph aquí en Mountain View. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos entrando en el tiempo ordinario con la fiesta, o digamos, con la celebración de ese domingo con el bautizo o bautismo de Jesucristo. El bautismo de Jesucristo empieza otra temporada, ¿no?, del calendario litúrgico. Aquí estamos para empezar de nuevo, el tiempo ordinario con esto. Pero antes de todos, me gustaría que pongamos un poquito de reflexión a lo que pasó con nosotros aquí en los Estados Unidos, ¿no? Una cosa que nadie quería o nadie lo esperaba, lo que pasó en el Congreso hace como 2 días, ¿no? Lo que puedo decir es esto, ¿no? Que la agenda política siempre está allí y los políticos siempre hablan lo mismo. Los políticos hablan lo mismo, ¿no? Pero nosotros quedamos siempre en el tema de un cristiano, de un católico. ¿Qué es este tema? Sobre Jesucristo. Solo Cristo es nuestra agenda, Cristo Jesús. Y por eso, como ya he dicho, que empezamos otra vez con este bautismo de Cristo en las manos de San Juan el Bautista. Y él recibió ese bautismo, aunque no lo necesitaba, porque Cristo nunca pecó, no tiene ninguna mancha del pecado. Así que no hace falta tener ese bautismo. Pero lo aceptó de las manos de San Juan, es porque él quería involucrarse a nuestra, digamos, a nuestro nivel, en el nivel humano, para conducirnos al camino de arrepentimiento y renovación del espíritu, y con eso, que seamos dignos de ser miembros, ¿no?, miembros de la iglesia, miembros de su reino, y con Cristo, caminamos todos hacia nuestro destino, que es el cielo. Y entonces hace falta, queridos hermanos, que estemos conscientes de lo que hagamos como cristianos católicos. Hace falta mirar con Cristo Jesús en ese camino que llega al Padre. Hace falta sentirse en el corazón, con el corazón de Cristo, para podernos mirar a las necesidades de los demás y que seamos compasivos con los demás y que seamos capaces, ¿no?, de amar como Cristo nos ama tanto. Y por eso les ruego, queridos hermanos, que sigan rezando por todos nosotros. Ruega por este país, ruega por los líderes de la iglesia, igual con los líderes del gobierno, para que juntos, todos nosotros, que estemos siempre en el mismo camino hacia el Señor. Y que Dios les bendiga. Ahora les doy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.